è tornato alla casa del padre. To the home preghiamo of his per father, lui. And we pray for him. The pontiff had been ill for some time, first with Parkinson's disease, but in recent weeks he began suffering breathing problems. Across Rome, bells have been tolling to signal the Pope's death, and Italy has declared 3 days of national mourning. Leader of the Roman Catholic Church, John Paul II, has died here in Rome. He was. Tan solo 2 años después, Juan Pablo II cumplió uno de sus sueños. En febrero de 2000 peregrinó a Tierra Santa. Se rumoreaba entonces que podría ser su última salida por su delicada salud. Eran las 9:37 de la noche, era la 1:37 tiempo de México, y daba a conocer el vocero del Papa que Juan Pablo II había muerto. El Santo Padre Juan Pablo II ha fallecido esta noche a las 9:37 en su apartamento privado. A las 8 de esta tarde había iniciado la celebración de la Santa Misa en su habitación, durante la cual se había administrado a Juan Pablo II el Santo Viático, de nuevo la unción de los enfermos. Se han activado todas las normas previstas por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II el 22 de febrero de 1966. Este fue el anuncio oficial del vocero vaticano. Así es, Joaquín Navarro Valls daba a conocer, después de que había muerto el Papa tiempo después, primero lo hizo a través de un comunicado escueto, pero con la suficiente contundencia. Bien, le repito, le recuerdo que terminando el mensaje del presidente, tenemos un programa de 6 a 7 de la noche con Valentina, Leonardo y José Luis desde Roma, Carlos y yo desde aquí. Gracias. Aleluya, 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 aleluya. 2. He recibido con gran pesar la noticia del fallecimiento de su santidad, Juan Pablo II. México está de luto. Expreso las más sentidas condolencias del pueblo y del gobierno de México por esta gran pérdida para el mundo entero. Juan Pablo II ha sido un hombre excepcional. Su legado trascenderá las generaciones. Las y los mexicanos reconocemos la fuerza de su mensaje de paz, que fue sin duda una de sus mayores contribuciones a la humanidad. Juan Pablo II visitó 5 ocasiones nuestro país, y en todos y cada uno de sus viajes, el pueblo de México le mostró su gran cariño, su amor, su respeto y admiración. Estoy cierto de que estos sentimientos fueron recíprocos. En México siempre recordaremos las sinceras expresiones de cariño que recibimos de su santidad. Juan Pablo II fue un ejemplo de. Buenas tardes, este es un programa especial de Noticieros Televisa para usted.
El Papa Juan Pablo II falleció hoy a las 9:37 tiempo de Roma, a la 1:37 tiempo de habitación de Juan Pablo II, la tercera que veíamos. Una tercera luz que se sumaba a las otras dos ventanas, ahí va a aparecer a la derecha la que estaba apagada, la de la esquina. Eso significaba la muerte. Hasta el fin del mundo. Adiós, eterno peregrino del cielo. Me voy, pero no me ausento. De la muerte del pontífice. Era una fuente de luz para la humanidad, ha dicho de él el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Desde Naciones Unidas, el secretario general, Kofi Annan, ha recordado que el Papa era un hombre de paz y que en la guerra a la que se opuso, todos son perdedores. Tener fe nos dio toda la ayuda, es como en el caso por decir... Pues aunque me voy, de corazón me quedo.